Buenos días, queridísimos radioescuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión desde el campus de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Ustedes nos pueden seguir en el canal 42, Señal Abierta, en el 74, que es de TV Cable, en el canal 318, que es Univisa y Claro TV, y... Además, pues eh, nos pueden seguir en la radio, que este momento está fuera del aire porque está en una cadena, en 1190 en AM. Esta mañana pues tengo el agrado de presentarles al doctor Jorge de Vera Alvarado. Me van a decir quién es ese doctor. Pues sencillamente <laughs> es un ex, eh, es un graduado, es un médico graduado aquí en la Universidad Católica, un hombre que se ha distinguido en su especialidad. Él es cirujano oftalmólogo. Nosotros esta mañana vamos a hablar de todo lo concerniente a la vista, a lo, como dicen, a los ojos. ojos ¿no? <laughs> ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buenos días. Eh, bien, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Qué bien, eh, mi doctor. Mire, eh, sí me habían requerido algunos... Televidentes y de los radio igualmente que cuando presento yo un oftalmólogo aquí, pues esta es la oportunidad. Ahora le vamos a sacar el jugo a la especialidad. Bueno, vamos a ver ¿no? cuántos salimos exprimidos entonces. Ah, sí. <laughs> ¿Qué es la especialidad suya? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se desenvuelve esa especialidad? Bueno, la oftalmología eh, va guiada al cuidado o a la salud visual. O sea, nosotros estamos para prevenir, para corregir, para tratar cualquier tipo de problema que se presente a nivel ocular, a nivel de los ojos. Doctor, tenemos una llamada de Guayaquil, a ver si la atendemos. Sí, ya. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor. Buenos días. Por su programa. Muchas gracias. Mire, yo ya estoy por los setenta años. Hace aproximadamente tres meses me hice ver de un oftalmólogo porque tenía una secreción purulenta en los dos ojos y mucho lagrimeo. El doctor me examinó y me, me mandó unas gotas y unas pastillas antibióticos. El diagnóstico del doctor fue dacriocistitis crónica. Me dijo que la solución es la cirugía. Yo quisiera que el doctor, el doctor Jorge me diga me diga, o sea, me dé la opinión de él. Muy bien. Muy gracias. Bien, muy que, bien. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. <coughs> Yo quisiera, antes de responderle sí. a la señora, lo que me parece una buena eh, pregunta, sí, 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 sí. una buena inquietud, eh, con la pregunta anterior, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer con ese párpado que ya ha sido intervenido? Bueno, eh, habría que evaluar el caso para ver si la situación permite eh, realizar algún tipo de procedimiento que, nos per que con el que logremos cerrar un poco esa hendidura palpebral, ¿no? ya sería una, eh, la solución sería una solución netamente quirúrgica, ¿no? para de esa manera evitar que siga exponiéndose el, el ojo al medio ambiente. Es una, ¿Es una regla para que el diabético tenga este tipo de afecciones? o sencillamente alguien que puede tener una prediabetes, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo puede el paciente decir, estoy, estoy mal, estoy mirando mal, a lo mejor estoy diabético o ya sabiendo que es diabético, ¿qué, tiene, qué debe hacer? Generalmente la primer, la primera, o el primer síntoma que presenta el paciente diabético o que puede presentar un paciente diabético es una baja de visión. Eh, es por lo que va generalmente el oftalmólogo doctor no estoy viendo bien estoy viendo nublado no que puede darse por un edema del, de, de, de la retina especialmente del área macular no pero lamentablemente nuestra idiosincrasia nuestra gente es de esa que va al médico y es en últimas instancias entonces cuando ya va al médico es porque dice doctor ya no veo nada antes veía un poquito mal, pero podía seguir trabajando. Pero ahorita ya no veo absolutamente nada. Y ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora ya tienen cambios una hemorragia dentro del ojo. Eso ya es, es un problema más complicado. Es un problema más complicado que lo podemos tratar. Ah, ya. ya pero implica ya. Eh, procedimientos más complejos eh, y muchas veces el diagnóstico visual del paciente ya no es tan Tan bueno como podía haber sido si lo hubiésemos visto mucho antes de que ocurra este evento. Incluso alguna persona que a lo mejor no sabe que es diabético puede eh, dar como síntoma o signo inicial la falta de visión ¿Sí? o la disminución de visión. Así y ese es. momento a lo mejor de darse cuenta de que eh, el azúcar en sangre lo tiene elevado. Mire, las variaciones de azúcar pueden ocasionar. Que en una persona que nunca ha usado lentes se levante un día y diga, no veo bien. Porque estos cambios eh, de glicemia, de los cambios de azúcar en el organismo, ocasionan también cambios a nivel de nuestro sistema de lentes. Entonces, un, un paciente se puede levantar un día y decir, no veo bien ahorita. Va donde el médico, generalmente lo que hacemos es hacerle un examen visual, ver si requiere una medida de lentes y. Le preguntamos, ¿usted es diabético? El paciente generalmente responde no, porque no sabe que. Es pues, diabético. pues no se ha hecho el examen. Exactamente. Pues, ¿no? Entonces, lo que le decimos es, por favor, hágase un examen de glicemia y me trae el examen de glicemia para decidir si amerita o no amerita cambiar la medida de lentes. ¿Por qué? Porque si ese paciente en ese momento tiene alterado su azúcar, yo le doy una medida de lentes que en ese momento lo ha corregido, pero en el momento en que se le normaliza el azúcar. Esa medida de lentes ya cambió. Ya no le y sirve. Ya no le sirve Así es. ¿Ya? Y Así por qué? Es. Porque el paciente no sabía que era diabético. Tenemos una gran cantidad de, 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 de pacientes, de población, que no sabe que es diabética. Porque, como dije hace un momento, vamos al médico ya en extremis, ya cuando estamos con problemas tan serios que nos asustamos. Pero, caso contrario, si tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos una aspirina. Si estamos con un ardor en el estómago, nos tomamos una, un, antiácido. un antiácido y se acabó. O sea, nosotros nos automedicamos. ¿Por qué no? Es que tengo que ir a trabajar, que tengo que hacer esto. Bueno, que es positivo siempre eh, pensar en el trabajo, pero hay síntomas, hay detalles en nuestra estructura corporal que no podemos pasar de, de alto. Este es un dato muy importante porque alguna vez escuchaba yo a una señora que me decía, pero doctor Chedrao y dice... ¿Cómo es posible que yo me vaya a ver la vista? ¿No? Y el médico me manda a hacer un examen de sangre, ¿qué tiene que ver eso con, con la vista? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Así es, ahí está la Así respuesta. Es. O sea, las enfermedades sí. que afectan al, al cuerpo en general, eh, sistémicas que llamamos nosotros, pueden repercutir en, en el ojo. Por ejemplo hay infecciones, por poner un ejemplo, la toxoplasmosis, ¿ya? Así que, es. que es un, un proceso infeccioso, ¿ya? puede repercutir a nivel ocular, dañando la retina también. Y es más, es más peligroso en mujeres embarazadas. Seguimos entonces con la señora. Eh, es un cuadro completo, un cuadro completito. Dice que tiene catarata, tiene glaucoma, tiene hipertensión, que eso deben controlarle. Eso Así debe es. controlarle el cardiólogo. O sea, aquí tenemos nosotros la intervención de eh, dos especialistas. Eh, ¿no? Tendría que intervenir, aparte del oftalmólogo, justamente el endocrinólogo controlando los diabetes y el cardiólogo, ¿no? Eh, y ella debe ser eh, una paciente que debe visitar frecuentemente al oftalmólogo porque debe controlar su glaucoma, debe controlar su retinopatía diabética e hipertensiva. Entonces es una persona que no se puede descuidar porque él tiene un alto riesgo de tener problemas serios. Hay otras preguntas que hacen también la, los pacientes que acuden donde el médico. Eh, antes de, de formularle la pregunta, tenemos una pregunta de Facebook que la vamos a, a responder. Dice, buen día doctor, tengo 28 años, nací con una carnosidad en la parte lateral interna del ojo izquierdo. Antes sufría de hinchazones, ahora solo tengo cansancio. ¿Se debe a esto? ¿Acaso es hereditario? Tengo una niña de cuatro años y ella a veces se queja de un ojo, en especial Sea necesita lentes, gracias por su ayuda. Es interesante, ¿no? Sí, es interesante. Es una... Habría que ver esa carnosidad que yo ya me estoy imaginando qué es. Bueno, el, el hecho de que ella haya nacido con eso nos lleva a pensar que puede tratarse de ciertas enfermedades eh, congénitas, como son los lipodermoides, ¿no? Así es. Que son eh, inocuos, no tienen relación necesariamente con trastornos visuales, salvo que afecten eh, a la córnea y de alguna manera modifiquen eh, la, la forma de la córnea y causan un problema refractivo, un problema visual que necesita ser corregido con lentes. Los problemas visuales que ella de, de, refiere de cansancio visual y todo lo demás sí podrían deberse a un problema que necesita ser corregido con lentes y si tiene su niñita de cuatro años que se está eh, quejando de un problema, especialmente en uno de sus ojitos decía, es necesario la evaluación. Aquí hay algo que quiero eh, puntualizar. Es importante realizar la valoración oftalmológica en todos los niños menores de 6 años. Más aún si hay antecedentes de problemas visuales en la familia. ¿Por qué razón? Porque los niños frecuentemente no se quejan de que, tienen un, que están viendo mal, porque ellos no saben lo que es ver bien y lo que es ver mal, ¿correcto? Entonces eh, pueden tener un problema visual muy grande que es pasado por alto en estos primeros seis años de vida, no es corregido y puede llevar a que se ocasione algo que se llama ambliopía, lo que también la gente conoce frecuentemente como el ojo vago. El ojo vago no es otra cosa que un ojo que no aprendió a ver. Oiga, esto, esto de esta terminología me, me, me suena... ¿eh? <risa> <risa> Hablamos de ojos secos, pero ojo vago. Ojo vago, así es. <laughs> Entonces, estos, estos chicos con ojos vago, estas personas con ojos vago, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Que en la niñez ellos han tenido un problema que necesitaba ser corregido con lentes. Como no fue detectado a tiempo, no fue corregido. Entonces, ese ojo, debido a este problema visual, no desarrolló el 100% de visión. Y después de los seis años, siete años, ya este problema ya no puede ser corregido. Es decir, el problema ya va a ser permanente. Entonces, es importante realizar una evaluación de nuestros hijos antes de los seis años. Y más aún, si en la familia hay antecedentes de que miopes, eh, hipermétropes, astigmatas o antecedentes de ojo vago porque se puede heredar esa, esta enfermedad esa situación Así es. mi doctor eh, se nos termina el tiempo no tenemos espacio sino para yo indicarles la dirección del doctor Jorge De Vera si alguien desea pues, hacerle una consulta el doctor está presto a, por supuesto, a dársela sí. ¿no? el teléfono por favor si tienen papel y lápiz ahí anotan el 228 1620. Y el celular, el 099-411-7120. Él tiene su consultorio en la eh, ciudad de la Kennedy Vieja, en la calle séptima oeste, 112 y Avenida San Jorge, frente al parque de la Kennedy, ¿no? Facilísimo. Facilísimo llegar. Hay, hay como que se están reuniendo muchos médicos oiga. Eh, yo creo que es por el parque salimos a hacer ejercicio creo que no. Ah, también. <laughs> Muy agradecido doctor por su visita acá. Nos ha ampliado eh, lo poco que sabíamos de oftalmología. Ojalá pues nuestros consejos eh, les sirva a nuestros radioescuchas y televidentes. Eh, recuerden que el reprise de este programa es hoy a las seis de la tarde. El siguiente programa es el próximo día jueves, también con un tema muy interesante. Que tengan un buen día.